Eras una vez un niño genial que aprendió a tocar y a componer antes de hablar. Amadeus era en la peli Mozart para los demás. Fue con su papá de aquí para allá, sorprendiendo a reyes de la alta sociedad y batiendo muchos récords de destreza a corta edad. A los 4 toca el clavicornio, a los 6 domina ya el violín. Lee la música a primera vista, improvisa como John Coltrane. Eras una vez un niño genial y su padre un espabilado de manual. Giran años por Europa, lucimiento del chaval. Por las cortes de Múnich, París, Londres y La Haya, y en su Austria natal embelesó al emperador. En Versalles los Mozart tocan para el rey Luis XV. Su primer oratorio con 9 años terminó. La verdad es que la obra mozartiana hoy no tiene parangón, porque como muy virtuoso hizo de todo, ya lo veis, entre conciertos, sinfonías, misas, óperas, sonatas, arias, sumaron 626. Trabajó muy fuerte en piano forte y a Johann Sebastian Bach, que era tan bueno que tocaba su teclado sin mirar sus partituras manuscritas, las hacía sin tacher y se hizo muy famoso, una rockstar. Pero como pasa hoy en día en nuestras redes sociales, Mozart tuvo también algún que otro hater, un compositor coetáneo suyo llamado Antonio Salieri, pero esto nunca se pudo demostrar. El caso es que si ves la película llamada Amadeus, allí Salieri es la reencarnación del mal, y si le tachan de ser un indeseable envidioso y puesto el que lleva al pobre Amadeus a su final. ¿Qué se puede decir que no se haya dicho de Mozart que es un buen?